Bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les acompañamos, como siempre, José María Congé del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez del City College y el Graduate School de la City University of New York. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Luis Landero, cuya novela Juegos de la Edad Tardía ha recibido varios premios uh, en España y tiene ya más de 20 ediciones. Así que bienvenido a nuestro pro programa, uh, Luis. Y quería comenzar. <coughs> Haciéndote una pregunta que seguramente ya la tienes aburrida, pero ahí va de todas formas. Um, a ti se te ha conceptuado como escritor tardío, o sea que comenzaste a escribir uh, después de una cierta edad, eh, siguiendo en cierto sentido los pasos del propio Bernal Díaz del Castillo y del Inca Garcilaso de la Vega, por no decir eso. Y um, lo que quería preguntarte específicamente es: ¿qué te día, ¿cuándo? ¿Te interesaste por el oficio de escritor? Bueno, yo soy un escritor tardío desde el punto de vista de la publicación, porque por lo demás yo creo que fue incluso un muchacho precoz, porque empecé a escribir mis primeros poemas de amor cuando tenía más o menos 14 años. ¿no? Siempre se empieza a escribir poesía. ¿no? Decía Octavio Paz que hay pueblos sin prosa, pero que no hay ninguno sin poesía. ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasa también individualmente a cada cual. Así que yo empecé a escribir poesía y como desgraciadamente no soy buen poeta, eh, pues allá hacia los 18, 19 años me pasé a la prosa y desde entonces no he dejado de escribir. Lo que sí soy tardío es en cuanto a publicación. <coughs> y entonces, bueno, publiqué mi novela con, con casi 40 años. Lo que pasa es que a mí tampoco me parece que sea una edad tardía para publicar una novela. Me parece que es una edad muy razonable por aquello que se dice que la novela además es un arte de madurez. No, no sé si es verdad o no, pero... Eh, lo que pasa es que está muy de moda la juventud. Vivimos tiempos muy acelerados donde prácticamente hay que escribir la primera novela a los 14 años, ser alcalde a los 18 y presidente de algo a los 20. ¿no? <laughs> y, y, sí. Pero a mí me parece que publicar una primera novela ¿no? a los 40 años, cuando se ha escrito mucho detrás y tal, pues a mí me parece que es una buena edad. ¿no? ¿Y qué te dio en seguimiento de la pregunta esta? <coughs> ¿Qué te da en, en verdad el empujón? para publicar esta novela? ¿Qué te incentiva eh, a lanzarla? Mira, yo hasta los 30 años más o menos viví en una especie de soltería literaria. Quiero decir que escribía muchos fragmentos, capítulos de novelas, novelas breves, y a veces miraba las contraportadas para ver a qué edad habían publicado mis maestros. ¿no? Entonces <laughs> veía, Alejo Carpentier publica la primera a los 45 años, y decía, bueno, tengo mucho tiempo para... Pero más o menos <laughs> hace los 30, 31 años eh, me dije, mira Luis, ha llegado el momento de casarte, y ha llegado el momento de, hacer, de, de ponerte a prueba. ¿no? Y entonces, bueno, pues escribí mi primera novela que me dio mucho trabajo y demás, pero la que, se me ha olvidado que lo que me habías preguntado. ¿Qué te da el empujón? Ah, el, empujón. el empujón. Sí, para, bueno, en, par, para en parte la edad, ¿no? Y, y luego en parte porque cuando acabé, a pesar de que había escrito mucho, yo, yo creo que sinceramente es la, 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 la primera obra que yo pensaba que era digna de ser publicada. Yo creo que antes no había nada que mereciera la pena ser publicado, ¿no? Y entonces, bueno, cuando terminé la novela, tenía yo 39 años, ¿no? Entonces mi mujer me animó también, porque yo soy un... Autor que a veces no me quiero a mí mismo, soy un poco inseguro. pero mi mujer y alguna amiga me dijo, no, oh, está bien, ¿qué tal? Mándala, ¿no? vamos a intentarlo. ¿no? Y, y entonces, la, bueno, pues, pues vino todo lo que vino. ¿no? Ya. Eh, García Márquez ha dicho <coughs> algunas veces que la primera frase de Cien años de soledad se le ocurrió cuando tenía 16 años y que la escribió en un papel y la guardó hasta que escribió sí. la novela. ¿no? ¿Cómo fue la gestación de Juegos de la Edad Tardía? Es también muy antigua, <coughs> eh, parece realmente la novela de, una novela que se ha gestado a lo largo de muchísimos años no sé si es verdad sí sí porque la, a mí la primera idea creo que se me ocurrió cuando yo tenía unos 18 años o 19 no uh -huh. que era la idea de un hombre maduro de unos 40 40 y pocos años para un muchacho de 18 19 casi un viejo no y quizás está inspirado en mi padre y en, los, en el mundo de la inmigración que yo viví y debe ser un hombre que andaba a la deriva por la ciudad con una enorme culpa encima que es el no haber cumplido los sueños de la juventud y el no haber sido fiel a ellos. ¿no? Entonces era un hombre fracasado en el más noble sentido del término, esa especie de fracasos que tiene una especie de resonancia épica. ¿no? Y entonces yo lo veía andar a la deriva y con esa enorme tristeza de, de que había llegado a una edad ya donde lo que no se ha conseguido ya difícilmente se va a conseguir. Es una edad muy especial en esto. ¿no? Y entonces esa idea me rondaba continuamente. Y luego a eso se agregó una segunda idea, ya más adelante, que era la posibilidad de que este hombre, que, que, que ha incumplido todos sus sueños de juventud, que los ha traicionado de algún modo por miedo y por falta de oportunidades también, se le presenta la oportunidad de rescatar otra vez esos sueños de, de juventud, pero desde la impostura ya, ¿no? Desde la impostura. Y entonces poco a poco la novela fue creciendo, fue madurando, ¿no? Hace los 30 años me puse a escribirla y recuerdo que escribí dos versiones en primera persona y no me funcionaron entonces de manera que estuve dos años no escribiendo en primera persona y, y luego pasé a tercera y aquello empezó a fluir ¿no? de manera que sí la idea es, es más o menos antigua no lo no, no parecía sí. bueno me llamó la atención al, al leer la novela que eh, digamos comparándola con otras uh, con otros relatos actuales tu novela es una novela muy casta o sea hay poquísimas escenas no hay ninguna escena de sexo Se han eh, en la sí <laughs> y, y digamos juegan un poquito al veo veo en, en la calle o en sí. la cama y a, ¿a qué atribuyes eso? No porque eh, yo creo que está dentro de la lógica del relato Gregorio el protagonista mm, es un hombre fracasado ¿no? Y, y en esa medida fracasa en el sexo también. Entonces se casa con una mujer que no es nada erótica, es una mujer muy religiosa que reza el rosario por las tardes y todo esto, ¿no? Y a veces esa ausencia de sexo eh, es, es eh, quiero decir que yo lo, lo, lo he buscado, ¿no? Quizá un poco para subrayar su fracaso también en ese aspecto. No obstante están sus fantasías eróticas que se disparan hacia mujeres inalcanzables. Una sea Malicia, otra Marilín, las ve de lejos, son esas uh -huh. muchachas las más rubias del barrio, las más ricas, las más. Todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es una cosa también calculada. No hay escenas de sexo porque el relato no lo requiere, ¿no? Eh, o es un sexo fracasado en la vida real o sublimado, uh -huh. ¿no? Pero en cualquier caso es, eh, es, es. frustrado, ¿no? En ambos casos, ¿no? Eh, pero yo creo que en la segunda festividad que dice José María eh, intentó desquitarme, pero no porque lo haya querido, sino porque creo que el relato llevaba esto, no obligaba a escenas eróticas. ¿no? Sí, y escenas eróticas y yo de las mejores que he leído en los últimos años. Qué bien. Eh, yo te quería comentar algo. Eh, se ha comparado la novela, o se ha dicho que es una novela muy cervantina, y es verdad que Gregorio, eh, cuando se inventa el personaje de Faroli <coughs> recuerda a Alonso Quijano inventándose a, Quijone, a sí. Don Quijote. Tiene además un Sancho Panza, que es Gil. Supongo que esto no te ha molestado. Quiero que nos hables un poco de lo que hay de Cervantino o de Quijotesco en la novela y lo que hay también de Kafkiano. Porque sabemos que sí. uno de tus novelistas, o de tus escritores favoritos, es Kafka. Y el personaje, esta sí que es la típica tontería de crítico, pero en fin, se llama Gregorio, como el Gregorio Sansa, supongo que es casualidad, ¿no? Sí, vamos a ver por dónde empiezo. ¿no? <laughs> Muy larga, perdona. Sí, eh... Un amigo mío definió la novela muy bien, como diciendo, dos anchopanzas que conspiran para crear un Quijote. <laughs> y yo creo que está, está bien definida. Yo me di cuenta de esto cuando iba por la mitad de la novela, me di cuenta de que había unas resonancias cervantinas, y con lo cual me puse muy contento y aproveché ¿no? para que el protagonista leyera el Quijote y demás. <laughs> y entonces jugué ¿no? con esto. Pero no fue una cosa premeditada, eh, ni muchísimo menos. ¿no? Lo que pasa es que al fin y al cabo Cervantes crea la novela moderna. Y el Cervantes, eh, el Quijote, es un poco como el Nilo que se desborda ¿no? en el siglo XVIII, anega todas la li las literaturas ¿no? eh, pues, francesa, rusa, inglesa, etc. y las fertiliza. De modo que ya casi el Cervantinismo es ubicuo y está en todas partes. ¿no? Pero aquí sí es verdad que, que por una de esas casualidades, o quizá no, pero el caso es que hay una cierta similitud ¿no? entre las relaciones uh -huh. de realidad, fantasía, entre dos personajes y un personaje ideal que se inventan, que es eh, Faroni. ¿no? Sí. De manera que sí, que, que hay. Pero yo creo que todos los autores son cervantinos. Cervantinos, Dostoyevsky, Tolstoy, Flaubert, eh, Dickens, etc. ¿no? Y en cuanto a Kafka, el nombre de Gregorio, en principio el personaje se llamaba Augusto. Ajá. Pero me pareció que era un nombre muy importante, incluso muy importancioso ¿no? para. <laughs> Para el personaje, entonces lo, 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 le bajé la jerarquía del, del nombre y le puse Gregorio por un primo mío. Se llama Gregorio buscando nombres. Me acordé de él y le voy a poner Gregorio. Y también luego me di cuenta de que era, pues, como Gregorio Samsa de La Metamorfosis, lo cual me pareció muy bien. Yo soy muy, ahí me encanta Kafka. Creo que es el gran autor de este siglo, quizá el más significativo. Y sobre todo en Kafka uno aprende, por lo menos yo he aprendido algo que me parece fundamental, que es disciplinar el asombro. Eh, quiero decir que con los años cada vez nos vamos asombrando menos de las cosas, ¿no? Eso para un escritor puede ser mortal. Para un escritor y yo creo que para casi todo el mundo, eh, Buñuel decía, eh, Luis Buñuel se, se obligaba a inventarse una historia todos los días durante media hora por las tardes, generalmente con un whisky, se iba a un sitio y se obligaba, aunque no tuviera ganas, a contarse una historia para disciplinar la imaginación, para hacer ejercicios con la imaginación como otros lo hacen de otro modo. ¿no? Eh, a mí eso me parece muy útil. Pero además yo creo que hay, hay que disciplinar la capacidad de asombro, es decir, el, el levantarte por las mañanas y que el mundo te parezca un poco nuevo y volver a asombrarte de las cosas y que esa es, eh, es, en el fondo es la fuerza que a uno le lleva ¿no? a escribir o incluso a vivir con cierta intensidad. Y creo que el maestro en esto, entre otras cosas, es Kafka, ¿no? que tiene una mirada de niño, ¿no? que continuamente está asombrándose de todo. De manera que Kafka eh, está hablando de cómo un hombre sube por unas escaleras, algo tan sencillo, él te lo cuenta con una novedad enorme, como si se acabaran de inventar las escaleras, y eso supusiera una aventura, subir por una escalera. Entonces, esa, esa enorme capacidad de asombro, esa especie de puerilidad, de puerilidad magnífica que hay en Kafka, a mí siempre me, me ha gustado mucho. Ese extrañamiento respecto a la realidad. En realidad, toda la, toda la realidad de Kafka nos parece extraña, porque es una mirada de niño que mira atónito, mira asombrado todo esto, ¿no? Pero sí. uno, siguiendo esto, tú has dicho el otro día te oí eh, explicar una teoría sobre el humor de Kafka. Tu novela tiene mucho humor. Eh, ¿Tú crees que Kafka es un autor humorístico y de, que tiene alguna peculiaridad? ¿No? ¿Nos lo quieres explicar? Sí, es humorístico, pero también es tremendo. Pero es que el humor, ¿eh? pues, y, y es, es tremendo, como el humor de las cosquillas. Cuando uno no sabe si se ríe o sufre, ¿no? Eh, no, yo lo que, lo que he observado ¿no, es que Kafka es el primero que hace humor con cara de póker. Eh, un poco como lo, lo haría también en, en el cine Buster Keaton. ¿no? Hacer humor eh, sin intentar hacer humor. Él, él hace humor, pero con un lenguaje que lo aprende del mundo de la justicia, del mundo del derecho, él era abogado además, y del mundo, y del mundo, de, del mundo judío, ¿no? del mundo de los rabinos que anotan los textos. ¿no? Entonces tiene un lenguaje antilírico. Es un lenguaje muy cuidadoso, pues como escriben un poco los leguleyos, como escriben los abogados o como escriben los comentaristas de textos sagrados. Y a veces se crea así un enorme desnivel entre el lenguaje, que es, que es antipoético, y la visión desquiciada, extrañada y humorística que tiene la realidad. Es un poco lo que hará luego Buster Keaton en el sí, cine, ¿no? La, es, sí. Esa diferencia que hay, ese desnivel que hay entre esa cara de palo y, y, y las acciones humorísticas que hace. Yo creo que eso lo inventa Kafka, porque yo antes de Kafka... Eh, no he encontrado a nadie, quizá en Gogol, pero, pero no, no he encontrado ese desnivel, esa manera de hacer humor con esa enorme seriedad. ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que descubre Kafka, que luego se convierte en moneda de curso legal, porque ya aparecen muchísimos humoristas que hacen humor con cara muy seria. ¿no? O sea, eso, eso forma parte ya de un poco de la retórica, el humor de nuestro siglo. Pero, pero hay que pensar que eso, en el momento en que Kafka se pone a escribir, eso no existía. Y eso lo inventa él, creo. ¿no? Yeah. Yo quería llevar, hacer un comentario primero que al leer la obra pues me recordó mucho el personaje de Faroni y, eh, y Gerardo y tal, al escribidor de la novela de Vargas Llosa, en sí. esa capacidad de entreverar los, los relatos y los sucesos. No sé si alguien te ha comentado esto. O sea, es esta desfamiliarización total de las novelas o de las radionovelas en esa época, ¿no? Y, y la idea de crear un mundo mucho más allá del, del que se está viviendo para sí. salir de esa monotonía, claro. ¿no? Sí, además en la novela de Vargas Llosa se ve claramente <coughs> algo que, que yo creo que aparece mucho, que es muy propio ¿no? de nuestra generación y yo creo que de, de todo el mundo, que es narrar lo que se vive. Uno vive y luego lo cuenta. ¿no? Uh -huh. Yo creo que en el fondo todos somos como Sinbad el marino, que primero hace un viaje donde lo ocurre, bueno, hace siete viajes, ocurren cosas maravillosas. Es un mercader que luego vuelve a Bagdad, se sienta y entonces se dedica a contar a un grupo de amigos lo que le ha pasado. Eh, y es verdad que Sinbad es un marino que vive aventuras maravillosas. Sinbad es también Prus, que primero vive y luego recupera el tiempo perdido. Pero Sinbad también es la señora que vuelve del mercado y le cuenta a la vecina lo que le ha pasado en la frutería. Está haciendo lo mismo. Primero vive y luego lo cuenta. ¿no? Entonces al contarlo, eh, a la experiencia objetiva le añade además la experiencia imaginaria. Es como una venganza de la realidad. ¿no? Entonces es como, como si a un caballo le añadimos un cuerno y se convierte en un unicornio. Sigue siendo un caballo, pero con un añadido imaginario. ¿no? Y, y yo creo que eso nos pasa a todos. Todos somos narradores de nuestra propia vida. ¿no? Entonces vivimos y luego lo contamos. Y a la hora de contarlo no somos fieles a lo que hemos contado. ¿no? De algún modo nos convertimos en protagonistas. Porque aunque en la realidad hayamos desempeñado un papel secundario, a la hora de contarlo, aunque, so aunque solo sea porque lo contamos desde nuestro punto de vista, nos convertimos en protagonistas. Somos los narradores de un hecho. ¿no? Eso es lo que pasa en el escribidor y eso es lo que se observa también en muchas novelas. ¿no? Incluso en el propio Quijote, que es el que inaugura sí. esto. Porque al fin, él lo que hace precisamente es. ...convertirse en un personaje o una novela. Exacto. Eh, antes de hablar de tu segunda novela... ...Caballeros de Fortuna... ...una pregunta personal. Eh, tu novela tuvo un éxito inmediato en España... ...o casi inmediato. Eh. No se le hizo propaganda... ...pero sin embargo los lectores... Eh, ...la hicimos unos a otros. Eh, se han hecho 20 ediciones... ...se ha traducido a muchas lenguas... ...se va a traducir ahora... Eh, ...se va a publicar también en Estados Unidos en inglés... ...ha cambiado la vida de Luis Landero... Eh, esto, el, el éxito, digamos. No, mira, esencialmente no. Bueno, estaría que a uno le cambiaran <laughs> estas cosas. Esencialmente <laughs> no. Eh, lo del éxito, lo único que han supuesto han sido molestias, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que venir la... a televisión aquí ahora. No, no, estoy encantado, estoy encantado de estar con vosotros, por supuesto. Pero pero sí, bastantes... Eh, la vanidad de uno, más o menos, queda colmada en dos meses, más o menos. Salvo que sea una vanidad ya insaciable, ¿no? Años, ¿no? <laughs> las hay, las hay. Sí, las hay, ya, ya sabemos que las hay, ¿no? Pero, pero yo creo que con un mes o dos la vanidad de uno, más o menos, puede quedar ahí amansada. ¿no? Eh, sí, sí me ha influido, en cierto modo, a la hora de escribir la segunda. Había una cierta presión... Eh, de, de la cual quizás psicológicamente no conseguí librarme. Aunque bien es verdad que cuando uno se pone a escribir, cuando uno se pone a escribir es como si el mundo exterior quedara aparte, uno se aísla como una burbuja, y entonces ahí ya no hay presiones psicológicas. Pero una vez que uno deja escribir, le vuelve la presión, sabe que, que la novela la están esperando, uno no quiere decepcionar a sus amigos, a sus lectores, eh, el que dirán todo esto, ¿no? Y entonces se escribe con una suerte de tensión suplementaria, pero creo que solamente es con la segunda, no con la tercera. Yo creo que las, novelas, las segundas novelas no debían existir. Eh, uno debe escribir la primera, la segunda se inventa, por ejemplo, eh, Te espero en Singapur, por ejemplo, y se da por supuesto que uno ha escrito una segunda novela, uno cuenta el argumento, los lectores hacen que efectivamente han leído la novela, se crea una especie de, de comedia en torno a esto y uno pasa a la tercera ya. ¿no? Porque en Inglaterra, que son muy finos sociológicamente, tienen un premio para segundas novelas, cuando la primera ha tenido éxito porque han detectado que hay un fenómeno sociológico digno de interés. ¿no? Mm. Quería una, una preguntita más sobre tu primera novela. Estos personajes, Gregorio, Angelina, Gil, eh, son en cierto sentido gente, gente común, ¿no? que lleva una vida monótona, con una felicidad entre comillas sí. y tal. Eh, ¿Crees tú que, que nosotros, que tus lectores, nos reconocemos un poco? En, en estos personajes y en sus frustraciones, en sus sueños, en su manera de cortar con esa monotonía, y, y quizá eso, a eso se deba, un po, se deba en parte el éxito de tu novela. No, no sé. Yo creo que eso lo tienen que contestar los lectores. Yo creo que el autor es el menos indicado para contestar a esto. Pero por lo que me han dicho muchos lectores, sí que se reconocen en eso. Yo creo que en el fondo todos tenemos un, un desnivel entre lo que soñamos y lo que la realidad nos ofrece o entre la realidad y los deseos, evidentemente siempre hay un desnivel. Y en esa medida todos tenemos algún tipo de frustración, eh, y esa frustración a la vez es el motor de muchísimas fantasías, eh, y yo creo que tenemos esa doble vida, ¿no? esa doble vida de trastienda. Eh, decía un escritor que no recuerdo quién es, eh, decía que, el, que no hay personas mediocres sino observadores mediocres, ¿no? Y decía que, que la, la obligación de un novelista es hacer interesante a la gente vulgar. Y es verdad que no hay personas mediocres porque, aunque aparentemente puedan ser mediocres, cuando uno escarba un poco y mira, aparece una trastienda mágica, llena de sueños, llena de deseos, etc. ¿no? De manera que eh, eso de la vulgaridad y la mediocridad a veces está más en los observadores que en las propias personas. ¿no? Y, y detrás de toda persona aparentemente mediocre. Suele haber un soñador genial, ¿no? Poco menos, ¿no? Eh, Llena de soñadores geniales está también tu segunda novela, Caballeros de Fortuna. Eh, has dicho que no debían existir las segundas novelas. No. ¿Cómo fue la gestación de esta segunda novela? ¿Te llevó muchos años? ¿La habías empezado ya cuando... Lo... Eh, publicaste Juegos de la Edad Tardía. La empecé inmediatamente sí. después, solamente que mientras estaba escribiendo... empezar nada más. Sí. No, te, no sufres una, un posparto. Sí, lo que pasa es que como tampoco estaba seguro de que se fuera a publicar la primera inmediatamente, Bien. pues digo, bueno, pues me pongo con la otra. ¿no? Eh, durante los últimos años de Juegos de la Edad Tardía empezó a ocurrirse menos. En realidad eran tres novelas breves que estaban... Que, que veía que, que estaban vinculadas entre sí y que podían unirse. ¿no? Lo que más guerra me dio quizá fue el, el insertar las piezas del puzzle, que son varias historias que van convergiendo hasta formar una sola, como los afluentes ¿no? que van haciendo un solo río. ¿no? Eso es lo que más tiempo me llevó. Eh, y luego escribirla, yo creo que tardé unos dos años aproximadamente. Se puede añadir quizá un año más de, de hacer planes de, y demás, ¿no? Tardé unos tres años aproximadamente, dos de escritura y quizá otro de, de, de proyectos y demás. ¿no? Iba a decir, hay algo que también me parece, antes decía Raquel, la novedad del erotismo en esta novela. Eh, también la prosa me ha parecido un poco distinta. Es como si fuera una prosa, diría que más trabajada. Eh, no digo ni mejor ni peor, sí, sí, eh. sí, sí, sí. más lírica en unos momentos, con sí. adjetivos mucho más ricos. Eh. Sí. He, he intentado sobre todo hacer una prosa mm, transparente. Yo, yo tengo varios modelos de prosa eh, entre los cuales me muevo. A mí me gustaría escribir eh, en ese lenguaje transparente y, y clásico, por ejemplo, del lazarillo, donde ni sobra ni falta nada, que es lo que en definitiva también hace Juan Rulfo en... En Pedro Páramo. ¿no? Es, esas novelas donde, donde es de una sobriedad enorme, que es todo transparente. Pero a la vez también me fascina el lenguaje de, de Melville o de Shakespeare, por ejemplo, el lenguaje caudaloso, ¿no? que más que una cuestión de estilo parece algo que proviene de la naturaleza, parece una catástrofe en la naturaleza. ¿no? Eh, eso también me gusta. ¿no? Del mismo modo que me gusta el lenguaje barroco, pero me gusta el lenguaje contenido. Son modelos, a mí me gustaría escribir de todas esas maneras a la vez, lo cual es imposible. ¿no? Entonces, en esta novela he intentado contenerme, eh, he intentado que sea una, una prosa económica, sentenciosa, donde ni falte ni sobre nada. Pero bien es verdad que a la hora de escribir eh, las sirenas del barroco, ¿no? las sirenas de, de la abundancia, eh, también te atraen y uno está encantado de dejarse devorar por ellas. ¿no? De manera que quizás te más trabajada, pero yo creo que es más contenida a la vez sí. y, y más funcional, quizá un poco más funcional. Quizá lírica, no lo sé. A mí me sí. parecía, pues, como lector, eh, me parecía un simple disfrute leer. O sea, la prosa producía ya un placer, sí. eh, independientemente de sí. lo que contaba. Yo siempre tuve, yo no sé si a ti te ha pasado también, yo creo que a todos los escritores nos ha ocurrido que alguna vez hemos querido escribir la página perfecta. Yo recuerdo que cuando tenía 20, 21 años era un verdadero orfebre del lenguaje. Yo no escribía ni novelas ni nada, yo escribía frases. Yo escribía, era un escritor de frases, y fue un escritor de frases durante varios años, ¿no? unas largas, otras cortas, y luego se las leía a alguien a ver qué tal sonaba, un poco como hacía Flaubert que las leía en alto, a ver qué tal sí. sonaba. Tenía una verdadera neurosis casi con, con, con la construcción de la frase. ¿no? Luego me fui dando cuenta de varias cosas, de que. El logro estético no está tanto en la frase como en el párrafo, en la escena, en el capítulo, etc. Entonces hay logros estéticos a largo plazo ¿no? que son mucho más interesantes que los logros parciales que pueden ser el brillo de una frase eh, o cosas así. Y el caso es que yo había dicho esto para enlazar con algo que se me ha ido completamente de la cabeza. Eh, no me acuerdo qué es lo que quería decir. No, no, no te preocupes. Quería dejar un poquito de lado el, el gusto ese por el lenguaje al cual ha aludido José María y que en, en el cual todos pensamos al a leer tu, tu obra, un poco con, como cuando leemos a Lesama, que la frase ya es como un torrente, no sabemos, sí. estamos como llevados por ella, para volver a la anécdota. A ti se te ha calificado como gran cuentero, ¿no? Cuentero, cuentero decimos así, o sea, eh, que mm. cuenta la anécdota, algo que, que nos jala, que empezamos a leer y además del deleite del lenguaje está ahí, el cuento, la anécdota. Uh, en cierto sentido, muy, muy cerca está esto de, de la narrativa de García Márquez, mm. por ejemplo, um, o de Vargas Llosa también, solo para mencionar nombres mayores. Y eh, se ha hecho referencia a la influencia que tuvo una abuela, la abuela Francisca. Bueno, como nuestros um, televidentes seguramente han leído sobre esto, quisiera que nos hablaras un poco de esa abuela Francisca y sí. qué influencia han, teni han tenido los cuentos <coughs> o eh, el significado que la letra, la escritura, la palabra tuvo para ella sí. y para ti a través de ella. Sí, bueno, yo soy de un pueblo de, de Extremadura, eh, de un pueblo perdido, o sea, quiero decir que me provengo del mundo rural. Y en los años 50, lo que había allí, que no existía ni televisión y apenas, apenas radio, pues era una gran fuerza, tenía una gran fuerza la literatura oral. La gente hacía corros en invierno al lado de la lumbre, en verano al fresco, ¿no? en la calle, y la gente se contaba cuentos, pero también intercambiaban opiniones, anécdotas, etc. ¿no? De manera que yo, en cierto modo, la literatura la he conocido en primer lugar a través de la literatura oral. Y no solamente de mi abuela, sino de otros. no Solamente, claro, eh, mi, con mi abuela viví algunos años y entonces ella me contaba historias, que mi abuela era analfabeta, pero tenía esa sabiduría del narrador oral de, de siempre, cuyos, eh, cuyos rastros podemos seguir, por ejemplo, a las mil y una noches todavía. ¿no? Y, y luego, sin embargo, pasamos de golpe a una literatura visual y escrita, pasamos también desde una mentalidad rural y campesina a una mentalidad urbana e industrial de manera que hemos tenido ese doble privilegio ¿no? en qué me ha podido influir esto pues yo creo que en la literatura oral quizá en el gusto por la narración en el gusto por contar cosas y en esa en esa prosa un poco funcional pero sin, sin renunciar tampoco a todos los eh, a todos los adornos que pueda tener. Es lo que iba a decir antes, se me ha olvidado de esto, escribir bonito y escribir eficaz. Escribir bonito y escribir eficaz. Uno primero quiere escribir bonito y luego intenta equilibrar la prosa entre escribir bonito y eficaz. ¿no? Pues yo recuerdo con mucho cariño ¿no? la época de la, de la literatura oral. ¿no? Y enseña muchas cosas, muchas cosas difusas, pero sobre todo a ser fiel a la anécdota, a trabar bien el relato, en fin, todo esto. Nos queda muy poco tiempo. Una última pregunta. A lo mejor te tengo que interrumpir bueno, eh, la sí. respuesta. Y a ver si puedes responder brevemente. Tú has sido, eres profesor de literatura. Sí. Eh, ¿De qué forma ser profesor de literatura influye a un escritor? ¿Le hace más consciente de lo que está escribiendo o está perfectamente separada la... En mi caso están absolutamente separadas. A mí mi, mi, mi oficio, mi profesión de profesor no ha añadido nada a mi, a, a mi profesión de escritor. Sin embargo... El hecho de ser escritor ha enriquecido mi oficio de profesor. O sea, creo que por el hecho de escribir, creo que soy mejor profesor de literatura, pero no al revés. Sí, ya. ¿Me creo gracias. Que... Creo que, que con esto se acaba nuestro tiempo. Gracias a Luis Landero por estar con nosotros. Recuerden que los libros no muerden. Pero algunos autores sí, ¿no? Algunos autores sí. <laughs> gracias a vosotros. Eh, esperamos verles en nuestro próximo programa.